padre, ¿y por qué no me lo cuenta todo? Tal vez sería muy largo de contar. Y en este momento necesitas comer para reponer las fuerzas que has gastado tan generosamente en este día. No, pero no tengo hambre. O mejor dicho, sí. Pero coma usted, porque quien más duro trabaja y quien más fuerzas necesita reponer es precisamente usted. Y mientras tanto, pues, me lo va contando todo. Está bien. Vamos. Pero no esperes que te cuente todos los detalles de mi vida. Solamente te contaré aquella partecita que tanto te interesa. En aquellos tiempos, hermano, el estallido de la revolución era aún demasiado reciente. Y mi familia era como un resumen de todo lo que se vivía entonces. No te preocupes, querida cuñada. Marcelino es aún muy pequeño para entender estas cosas. Sí, claro, pero eso puede ser peligroso. ¿Qué tal que Marcelino les haya contado que aquí hemos escondido sacerdotes? Ay, pero no son ellos quienes van a denunciarnos. Pero terminará por saberse. Entonces descubrirán que me escondes a mí, una religiosa expulsada del convento, por eso sí. Tía, ¿sí está bien? Muy bien, mi pequeño. Ahora llévaselos a nuestra buena madre María. Tía, ¿la revolución qué es? ¿Es una fiera? Eso, es una fiera. La fiera más cruel que hay en todo el mundo. No, no. Cuida tu lengua, querida hermana. No hagas caso a todo lo que dice tu tía. A veces exagera. Hoy vi a unos señores que iban huyendo de la revolución, pero no se lo dije a nadie. Solamente a mamá y a la tía. La gente huye de las pestes y de las fieras. La situación estaba muy difícil, hijo. Ni yo mismo entiendo todo lo que está pasando. Pero de todas maneras no hay que exagerar. La revolución no es una fiera. Y ha traído cosas buenas. ¿De verdad? ¿Cuáles? A ver, hijo. Los principios de la revolución son ideales nobles. Libertad. Igualdad para todos. Fraternidad. ¿Fraternidad? ¿Qué es eso, papá? ¿Fraternidad? A ver, mira nuestra familia, hijo. Aquí hay fraternidad. Nos tratamos con afecto, con comprensión. Mira, uno de los ideales de la revolución es que todos los hombres de este país y del mundo nos tratemos entre nosotros como si fuéramos hermanos, como si formáramos una misma familia, ¿entiendes? Una familia grande, claro que sí. Claro, tienes que hablar de esa forma puesto que has aceptado ser un comisario de la tal república. Eso no está mal. Juan Bautista es un hombre preparado. Toda la gente de la región lo respeta. Siéntate a la mesa. Voy a llamar a los otros chicos. Ven, recuerda que antes de pasar a cenar hay que darle las gracias a nuestra buena madre María. Tienes que ser juicioso, Marcelino. Hacer caso en todo lo que te digan. Ah, y no lo olvides, que el maestro no tenga que llamarte la atención ni una sola vez. Es tu primer día en la escuela y tienes que dar una muy buena impresión. Mami. ¿Qué quieres? Mami, si me ponen a leer. Ay, bueno, pues lees. Es cierto que no eres muy avanzado en eso, a pesar de que estás algo crecidito. Pero aunque lento puedes leer, eso sí, mantén la calma y hazlo lentamente. Y ahora, arréglate esa camisa. No dejes que se te salga. Cuida tu pantalón también. La imagen es lo principal, Marcelino. Thank you.
Bueno, bueno. De modo que tenemos novedades, ¿ah? Tú eres nuevo, si no me equivoco, ¿verdad? Ah, sí, sí. Tú debes de ser el hijo del comisario del distrito. Acabo de hablar con doña María, tu madre. Buena persona. Buena persona. Nos agrada mucho que estés aquí entre nosotros. Ahora vayamos al asunto de la lectura. Marcelino Champañá, ¿puedes leer la fábula? La Fontaine. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es... ¡He dicho Marcelino Champañá! ¿O quieres pasarte de listo o eres sordo? ¡Vuelve a tu sitio! Señor Champañá, lo estamos esperando. De todas maneras, no me gusta el comportamiento del señor Bresson. Bueno, yo admito que el señor Bresson es un poco rudo, pero en fin, es su primer día en la escuela. Marcelino es un niño muy hábil para el trabajo manual. No necesita ir a la escuela. Y si no quiere volver, que no vuelva. Perdonen que me entrometa, hermano, pero la decisión debe tomar a los padres y no él. A mí me parece que la decisión debe tomarla él. En fin, esa bofetada no fue para ti, Marcelino. No tienes nada que temer. Pero algún día ese mal será para mí, mamá. Por cualquier cosa que haga mal. Ah, pues entonces muy simple. No hagas nada mal y no habrá bofetadas para ti. No. Vamos a ver. Vamos a ponerle punto final a esta discusión. De una buena vez. Marcelino, dime. ¿Quieres retornar a la escuela? ¿Sí o no? No. No quiero volver a la escuela con ese maestro. No quiero volver a recibir de ese señor lecciones, ni mucho menos castigos. Muy bien. Entonces, ¿qué piensas hacer? Yo quiero volver con mis ovejas.